Guay, ¿qué? Welcome from Tuzun Digital Punter Next. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Pero yo soy americano. Inglés sin barreras. Que deberíamos decir americano todo, porque nacimos en el continente americano. Sí, sí. A mí déjame... Es verdad, deberían de darnos la visa. No, yo estoy bien siendo de Bayaguana. ¿Tú no tienes visa? No, yo tengo visa, pero en el caso de la gente que no tiene visa, bueno, deberían de tiro Puerto Rico. O sea, Puerto Rico ya es otro tema, pero... Buenas noches, pero señores, Buenas noches al público. Saludos. Saludos. Buenos días en Japón. Buenas tardes. En España. Buena madrugada. Sí. Y donde quiera que nos estén viendo por Zoom. Saludos a la República Dominicana también. Mi patria que amo, que quiero, que adoro con todo mi corazón. Si la República Dominicana supiera cuánto yo la amo, yo fuera candidato presidencial. Vamos bueno, al sur. Sí. Diablo. Oye, ¿qué síndico? Lambonas, Chanel síndico. Chanel síndico, como que no luce. Un calguito. Chanel presidente. Como que síndico alcalde, como sí, que no pega. O sea, que tú piensas que tú no debes de... tú tienes que ir escalando. ¿Cómo que presidente? De verdad, tiene que ir de ching en ching. Y ustedes saben si yo he venido de ching en ching. Claro. Bueno, yo no te he visto en el primer... Yo tampoco. En el primer partido político no te he visto yo. ¿A mí? Yo tampoco. Entonces, yo tampoco lo... ¿Y los nominados son? Bueno, realmente sabemos que él es de un partido, del que está ahora, porque yo lo he escuchado. Yo soy Luisita. Somos Luisistas. Sí, pero tú apoyas. Tú no... No eres candidato de nada. No, pero cuidado. Vamos a pollo, gallina y a gallo. Vamos señores, allá, por favor, vamos a la noticia. Conéctense, denle like, me gusta, comenten, que eso nos ayuda mucho en esta plataforma. Compartan el video y denle like. Y vamos a arrancar con lo de Wilson Suez. Sí, vamos a darle Harry. Sí. Y Harry Ramírez, que hoy no vino con la ceja pintada, Vanessa, te das cuenta. Ay, sí. Fue aquí que me la pinté. Pero, con el lápiz. Yo estoy pensando que el lápiz deja y me lo pasé. Chanel, pero ¿por qué tú hiciste eso? Que me estaba maquillando yo solo. Sí. Mejor no te maquilles, quédate así mejor. Miren, Harry Ramírez y la niña de Santiago. La Wilson. Tremendo problema entre esas dos niñas. Ay, Dios mío. Contenido es una cosa y tú entrar a lo personal es otra. Yo creo que con enfermedades no se relaja. No, Harry Ramírez, como ha sido su carrera siempre hablar del otro, nunca, lo de Harry es chimía todo el tiempo, un dueño del circo, y hace contenido. Wilson Suez inventa cosas más que Harry, inventa, porque Wilson Suez inventa, pero entrar a lo personal, yo no sé si ustedes vieron el video donde Harry dice: Wilson Suez, te fuiste de Telemicro fracasado para Santiago. ¿Ustedes lo vieron? Porque fracasó. Santiago, sí. E incluso decía Harry, no, porque él era el que ponía la pauta aquí. Era que él decidía todo y acababa todo el mundo y a todo de aquí, lo del canal, todo lo acababa él. Y mira, ahí se fue fracasado para Santiago. Eso no se hace. Y de allá para acá vino la pedra con Wilson. Sí, pero Wilson se fue a lo personal y... Te voy a decir una cosa, nadie se debe de ir cuando una persona tiene una enfermedad porque tú no sabes, o sea, si yo, tú, ella, cualquiera, y más una enfermedad como un cáncer. Sí, y eso, no entiende, eso habla mucho de su persona, como su humanidad y sus sentimientos, como es él. Y no solamente que no es por el tema de que tú tengas una enfermedad. Si se supone que si nos estamos tirando en lo laboral, nos tiramos en lo laboral. Sí, no sí. Tenemos que irnos personal. Si estamos hablando de que yo grabo más programas que tú, yo no tengo que mencionarte, pero a ti te pegan cuernos. No, pues eso no es, no. Eso es algo personal. Problema de nadie. Se supone que aquí estamos hablando ahora mismo de vainas laborales, no personales, entiendo yo. Ahora, ¿verdad? Yo encuentro que las personas usan ese tipo de armas cuando ya no le queda con qué recurso. Sí. ¿No cuando ya no sé, sí, eso sí es verdad. Sí. Cuando ya no saben con qué es lo que te van a tirar, y que yo quiero que te duela, yo me voy a ir a lo personal. Sí. Harry le dio duro. Lo que pasa es que cuando tú te dicen fracasado, cuando a ti te dan la oportunidad, como se la dieron a él en Telemicro, dos programas, uno semanal y uno diario, y los dos fracasan, entonces Harry Ramírez como que le dio duro con eso. Le dice, te va para Santiago fracasado. Lo hirió. Le dio, y más que usted sabe que las mujeres es fácil. Se quillan fácil. Y Wilson Suez saben que hembra. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, Chanel. Él tiene su marido. Yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo... Hembra.
todo el mundo en sus inicios, en varios proyectos, a veces le va mal. Wilson, suena no es nuevo. Pero yo te digo, cada experiencia son aprendizajes para tú sacar algo mejor. Yo dije que todo, que las redes es una cosa y televisión es otra. Yo he trabajado las dos. Sí, lo ha dicho varias veces. Mira, cuando entra este muchacho, René Brea, Telemicro, el odio que él me coge es, bueno, aparte de que le llevaban y le traían. Fue fruto de olvido. Es porque yo digo la verdad. Yo dije, lo que él está haciendo, recogiendo contenido de las redes, no van a funcionar en televisión. Y así fue. Y así fue. Para nada. Sacó el repelpero, yo dije el error número 69. Era lo que funcionaba. Y lo que veía el Telemicro ya se estaba metiendo. Sí. Por ese solo programa veían los. Y demás. Lo saca, y yo dije, no debió sacarlo, debió limpiarlo, hacerle escenografía nueva, hacer esto. Y también me dieron por eso. Y gracias a Dios me dan la razón ahora. Ahora me dan la razón. Ya René. Capricornio, creo que se fue. Capricornio, se fue Wilson Sue, no sé, había otros. No funcionan en las redes. Las redes. No todo el mundo. Mira, como yo he dicho, vienen comediantes del teatro y no todos funcionan en televisión. No. Nada más funcionaron Manolo Zuna, Víctor Pinales, que en paz descanse, Fausto Mata, de teatro, ¿quién más? Yo hice teatro, funciono en televisión. No tengo que decirlo yo, mi trabajo habla por mí. Exacto. Ya, es lo mismo que las redes. Ahora Wilson, perdónenme, Wilson, cuando tú no tengas recursos, ya, cierra esa vaina, loco. Sí. Cierra esa vaina con las enfermedades. Y además, la enfermedad que tiene Harry Ramírez, tú también puedes sufrir. Claro. Ojalá Dios te libre. Pero recuerda que tú también funcionas por ahí. Que somos hijos de la tú vida. Tú funcionas por ahí porque tú eres niña y tú le das uso. Dios mío. Ay, señor. Y no, que también a veces uno queda mejor cuando se queda callado. Es que a veces uno queda hasta mejorcito parado cuando uno no dice nada. Cuando uno deja creer al otro como que sí, que me quedé dado. A veces uno queda mejor parado porque es que el que está haciendo las vainas mal, como que más para adelante... Vuelve a hacer todo. No, mira, porque esto se trata, yo no engaño a la gente, siempre digo, esto se trata, mujeres, de que tú me tiras, yo te tiro. La gente, nosotros hacemos contenido, la gente se entretiene con uno chimeando hasta un punto, ya, a lo personal, no. ¿Por qué yo no quiero saber de Wilson Sue? Por lo que me hizo, la vez que yo salí de Telemicro, de Repelpero, y lo digo siempre, a boca, no es que tengo odio, mi corazón, yo no tengo odio, es que no quiero saber de él. Porque, bueno. Porque, no le tiene odio, pero no quiero saber de él. No quiero saber de él. O sea, no, porque el tipo inventase cosas de ti. Yo no sé si alguien se ha inventado algo de ustedes público. Eso duele mucho. Cuando yo salía, cuando él puso la noticia mía, Chanel violaba a la mujer del Repelpero. Ay, en Dios grande, mío. Mi cara. Y dándome. Y las mujeres que estaban ahí, las rubias, todas. Ese freco que la besaba, que sin saber si todo eso era cuadrado, hablando plepla de boquechuleta, boquechuchua, reconcomio, hablando disparate. Y yo salí, y lo que más me dolió, que saliendo de mi casa con el vidrio abajo, me vocea una señora, ¿y es verdad lo que dicen? Y yo, la creta. Y yo subí mi vidrio. Sí. Y la gente cree. La gente cree. Cree más en el amarillismo que lo normal. Sí, la prensa amarillista es muy, muy fea. Sí, muy cruel, muy cruel. Eso le desbarata la carrera a una persona con un solo post. Es como a los Fokker. Uh-huh. ¿A quién envidia a los Fokker? A que ustedes no me dicen aquí. Como a los Fokker es el más grande según San Juan. No, los números no. No, los números no. ¿Tú sabes cuáles son los números? Adivina a quién envidia él, hasta dónde quiere llegar. El que da más número aquí a nivel de view, de millones, ¿sabe quién es? ¿Quién? Carlos. Ah, yo iba a decir Carlos. Carlos Durán. Realmente. Carlos Durán con contenido sano. ¿Y tú sabes por qué? Bueno. Porque es que ya la gente se está cansando de a los Fokker con lo mismo que estamos aquí, que votó Amelia. Que después Amelia regresó. No, ya, que ya. Que Amelia, ya, que sé yo qué. Nos inventan eso. Después se inventan otro chisme. Que se fue
Tolentino, que ya Tolentino lo votaron, que ya no vuelve más. Ya la gente se jaltó. Sin venta, no, ya la gente está harta, es lo mismo. No es tanto como eso, es como que el chisme es harta. Ya la gente como que quiere llegar a su casa y no hable, no hay chisme, porque... Ay, problema tiene uno en la calle y esos programas a veces nada más de chisme, chisme, chisme. Señores, chisme. Pero... Eso carga, pero eso déjame carga. Decirte que eso... O sea, estamos chismeando entre, aquí, eso ¿verdad? Eso entretiene, destacar, pero vamos a hablar del consejo que le dio Pedro a Yailin. Pedro Martín, el Salón de la Fama, señores, le en nuestro país. ¿Le dio un consejo a Yailin? ¿Qué le dio un consejo? No, es lo que le dijo a Yailin y a Tekachi. Oigan esto, señores, que yo dije, no, pero Pedro Martínez... Cuando le hablaron, le hicieron una entrevista, le preguntaron qué él pensaba del dembow. Y él dijo que a él le daba vergüenza, pena y vergüenza que sus hijas oyeran la música y los temas de Yailin y los problemas que ha tenido con Tekashi. Sí, sí. Un claro. Hombre que le da golpe a una mujer y viceversa. Y todos los días y subiendo videos. Pedro Martínez se la comió con yuca. Oye, ese gran Salón de la Fama. Es que realmente hay otra forma de uno buscar... Claro, esos view, son dos que tienen a la justicia. De relajo. De relajo, que de Tekashi relajo. Debería de ir con una bomba y que se lo lleve a todo ahí cuando lo citen otra sale, vez. Cuando le da su gana. Sí, porque un tipo que le da golpe a una mujer y va y la justicia y que no, ya retiró la querella. Porque hay cuarto cuando a un pobre no, yo tengo amigos que las mujeres se chocan en la pared y va y le ponen una querella y están presos. A lo que se investiga el caso, 6 meses preso ahí. Pero es que ese tema de... Yo no sé, mira, yo no quiero opinar en ese tema. Esa gente lo que necesita terapia. No, eso sí es verdad. Y no sé, esa gente tiene problemas. Eso no... Y eso y lo más feo es que ellos lo estén normalizando. ¿Te vieron la mamá? Sí. Con ellos. Ah, sí. Los tres. Los tres Tekashi, juntos. Yailin y la mamá. En los el tres. Verano de la abuela. Diablo, pero Dios mío, una foto posando los tres. La mamá está en tubita, ese es la gran. La mamá posando. Y los tres posando. Ese drama de que lo denunció y que va a matar a mi posando hija. Los tres. Ah, bueno, mira si la foto qué. Ahí. Esa es la foto. Pero sí. Mire. No, esa es la mamá de él, ¿será sí. verdad? No, de ella. Esa es la mamá no, de ella. No, esa no es la mamá de ella. Sí. Que no. Que sí. Bueno, ahí decían que los tres. No, esa no es la mamá de ella. La mamá de ella es más joven. No, déjame ver. Sí, de verdad, es una doña. Dice lo que yo vi, decía sí, la mamá. La mamá, sí. No, esa no es la mamá. Bueno, no sea lo que sea, esa doña no se respeta, porque si yo sé que a un familiar mío le están dando golpes, yo no voy a venir por más dinero que tenga, ¿de qué? Dice, no, mi amor, mira, por la plata va a ir. Lo que yo creo que hasta cierto punto. Sí. Uno ve lo que hizo ella misma. Bueno, lo que ha pasado en todos los temas, que Tekashi preso aquí, que le pertenecía a esta circunscripción, y venían de Santo Domingo Este a traer papel y vaina, fiscales de allá para sacarle dinero. Dicen que el abogado de Tekashi, supuestamente, porque que estos tigres te demandan y a unos lo lleva el diablo. Sí, sí. Supuestamente dicen que el abogado de Tekashi fue quien tramó todo con la mamá para él seguir sacándole cuarto a Tekashi. Para los dos. Ay, dijo, la puso a ella a que le ponga la demanda para él seguir sacándole cuarto a Tekashi. Si a mí eso a mí no me sorprende, porque no hay una vaina más marrullera, perdóname. La mayoría de abogados, yo iba a estudiar abogados, derecho y yo digo... Ah, sí, pero espérate, no todo el abogado, porque yo soy abogada. Sí, pero la mayoría, por eso dije la mayoría, no dije todos. La no, mayoría de abogados tienen la mente... La mayoría o una gran parte son unos marrulleros. Dependiendo, por ejemplo, la necesidad de cada abogado. Son unos marrulleros. No, porque ¿qué hace un hermano la pedra? Y prontamente le vamos a ver el pitico al Pachá. ¿Qué? ¿Cómo el pitico? Oh, él dice, oye lo que le dice a Croarte, que son unos abusadores por dejarlo fuera de los premios. Pero sí. Y él dice que se va a encuerar otra vez si no lo meten. Deja el relajo. Sí. Pero la verdad que realmente, Pachá siempre tiene que estar sonando. Siempre tiene un tema, mira. Siempre tiene que estar como un tema, como un payaso. Eso es increíble. Sí, pero mira, dame decirte algo. Sí. El pantaloncillo. Mira, el Pachá tiene razón. Aquí no hay un tipo que trabaje más que el Pachá. Ay. El Pachá viaja... todos los fines de semana hace un programa aquí y está en un canal que no es un canal que se ve y el tipo suena como quiera. Claro. El Pachá no importa el canal, es la marca, es el talento. Ese tipo se mete en un hoyo y la gente sabe del Pachá. Entonces cuando tú me nominas
locutor de extranjero, animador, la animación del año. A él había que meterlo como animador de televisión aquí. Claro. Aquí. Sí, como artista destacado, como animador destacado en el extranjero. Había que meterlo porque Pachá está en la mega. El Pachá hace dos programas en Nueva York. Es que el Pachá jode mucho. Chanel. Viaja mucho, jode y suena. No, sí, no realmente. Es que hay que reconocerle que como profesional. Cansa. A los foques nos harta. A los foques harta. Coño, pero, y está nominado. Pero que el Pachá ya como que él no descansa, como que él siempre tiene. Él trabaja mucho. Realmente él como animador es un excelente profesional, pero encuentro que debe de manejarse en lo cuanto a lo personal. Aunque él dice que él es un personaje. El Pachá es un personaje. Sí, pero debe de manejarse. El que trata el pecho. Debe de manejarse en lo que vienen siendo temas personales, como el que le tiró a Soy la Luna. Sí. Hay que, tú entiendes, dejar un poco la payasada y manejarla un poquito más al margen. Eso que él vive. No. A su edad ya tú ni yo lo vamos a cambiar. No. Ya ese es el Pachá. No. Porque cuando él se besó con Fernandito Villalona, eso fue un circo. Sí. Pero estamos hablando de 15, 17 años y atrás. Y la vez de Toño y él, que él dice, no, que eso fue amarrado también. Que dijo que Michael Miguel era mejor animador que él. Entonces, eso yo no creo. ¿Él mismo lo dijo? Sí. Sí. Él le preguntó en una entrevista a Toño. ¿Estaba aquí con Toño? ¿Quién es mejor animador? ¿Michael Miguel o yo? Y Michael Miguel le dijo. Sí, yo vi ese video. Toño le dijo, sí, Michael. Escucha, pero Michael Miguel es mejor. ¿Le dijo? Sí. Y por ahí se fueron. Eso fue cuadrado. Sí, eso fue cuadrado. Eso fue cuadrado. Y los nominados son. Pero él no se ganó un soberano. Claro que sí. ¿Y entonces? Sí, un soberano que lo paseó por todo lo alto. Eso tuvo. Sí. Él era con el micrófono aquí y el soberano aquí. Pero ya, que sí. Ahora, él usó el soberano de micrófono en su programa. Él el papá del sonido, porque cuando no hay lo busca. Sí, no, sí, de alguna manera u otra. El mejor. Bueno, verdad, el mejor. Miren que dijo que se va a encuerar otra vez. Ay, 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 y en él. Soberano. Y le digo una cosa: él se va a encuerar porque no lo van a meter. Ya los premios no están en esa vaina. Eso era antes que tú decías, ¿por qué no me metieron? Y tú pataleabas y te metían. Ya los premios no están en esa vaina. ¿Qué? ¿Eso era así antes? Sí, tú pataleabas. Yo iba a hacer mi pataleo porque me nominen de algo, de lo que yo quiero. Dije que te ven cuera. Te dijeron digo, que... enséñalate. No, a mí si no me nominan, porque a mí si quisieran me ven cuera. Ay, ay, ay. Para que vean la nominación de ella. Nos vemos ahora, vamos al swing, venimos ahora. Vamos allá, vamos a la pausa. Vamos a hablar de los nominados cuando volvamos. Vamos allá. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. Otra vez. Y los nominados son. Sí, los premios. Se ha hablado mucho de los premios. Yo soy de lo que dice que antes uno decía, pero nada más nominan a la misma gente. Sí. Pero nominan ahora a nuevos talentos y como quiera la gente habla. Pero ¿y qué hizo este para meterlo? O sea, como quiera hablan. Por eso yo digo, bueno, vamos a ver. Porque es que la gente, si tú le hablas bien, tú estás mal. Si le hablas mal, tú estás mal. Se quejaban de los premios. Sí. Que no meten talento nuevo, están metiendo talento nuevo, pero no lo conoce nadie. Hay que hablar. Pero hay que darle la oportunidad. A nosotros nunca nos la han dado y siempre hemos estado en la televisión. Entonces, lo que yo me llevo. Pero es bueno decirle a la gente que hemos sido prenominados. Claro. Paco y yo fuimos prenominados el año pasado. Que no viajamos, el otro. Raymond y Miguel haciendo show somos tú y yo. Está bien, pero siempre. Ya yo te dije porque es que a ti no te van a nominar porque tú le tiras mierda a esos premios soberanos. No, espérate, para que no confunda la gente ni los cronistas. Porque cuando vienen a ver te escuchan y creen que yo vivo acabando con los premios. No. Yo hablo de los premios
pero yo no acabo con el premio no, para que no venga que no porque la intención de ella es joderme no, cuando yo ella no. Cuando ella dice ¡Diablo! Cuando ella dice de que dije una mala palabra. Es que tú vives hablando de los premios, yo no, no vivo hablando de los premios. Tú dices que ya tú te acuerdas lo que tú dijiste el programa pasado. No, dilo tiene que decir mi amor, los amo, el premio soberano tiene que lamber, tú sabes. No, que lambe sobre... no, lambe nunca, lambe nunca cuando que me tomen en cuenta por mi trabajo. Es que tú no quieres un premio. Por mi trabajo. Como que lamba. Es que eso, ay, pero que tú no, crees eso, esos premios no, son así. A nosotros. Que si yo me voy a ganar algo lambiendo mejor, eso tú perdes tu dinero. Eso no es nominación. Yo tengo, yo no voy a mencionar nombre, ¿verdad? Porque no. Dale. Pero. Ten valor. Pero no, yo no voy a mencionar nombre. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque es un artista muy reconocido. Ah, bueno. Pero. ¿Qué pasó con él? Que él se acostó con la directora de los premios soberanos. ¿Y qué pasó? Para ganarse un premio. Y ganó. Y se lo ganó. Pues dile que yo me quiero robar esta cosa. Yo sé quién es. ¿Tú sabes quién es? Claro, ay, oye Dios ahora. Mío. Jovencito. Sí. Oye ahora. ¡No, eso... no digas ya! Ey, oye ya. Ahora. ¿Y se acostó con? Sí, él se acostó con su señora, sí, mi amor. Sí, y sí, se joven. Ganó su premio soberano. Y le dio su saco. Y le dio su saco. A nosotros no nos nominan. No nos nominan porque somos plebes. Sin embargo, no tengo nada en contra de mi paisano con pueblano, el rubio del acordeón. Sí. Pero lo nominaron como revelación del año con el tema que Teresa quiere que se lo metan. No. Ay, eso. Dios mío. ¿Cuál es ese? Oh. Ah, pero yo lo he escuchado. Ese tema es famosísimo. Yo estaba esperando que el día preso se lo metiera. Entonces, eso no es doble sentido. Sí, tiene doble sentido. Pero mira, es contagioso, es chulito. Claro. Es bueno, pero tiene. Es que todo. A mí no me vengan que este sí, este no. Si es que el doble sentido, si es que la vulgaridad no se premia, pues entonces quítelo. Porque él se pegó con ese tema plebe. Sí, sí. Que Mariela quiere que el preso se lo metiera. Que no metieron, ni que, cuando el hombre bebe, es que es contagioso. Y porque ella quiere que le metieran. Pero, esto, no. Qué pero, raro que no lo metieron como revelación también. Va, eso viene, una premia. Va a venir una nominación. Oye, van a nominar aquí, como va esta vaina. Aquí van a nominar a esa gente que hace música de doble sentido. Pero es que este país se está quedando sin artista. O sea, ¿quién va? Es que ya. Hay una. Mira la ridiculez que yo veo. La ridiculez más grande que yo veo de los soberanos es. Que no nominan a muchos demboceros, pero lo llevan como invitado. A para que hagan un espectáculo ahí y enciendan el público. No lo nominan porque es plebe, pero cantan. Pero cantan en los premios. Sí, yo no entiendo. Y le visean la letra mal. Sí. Entonces, pero, no dan en nada. Sí, pero es que también yo entiendo que esa vaina de doble sentido, si por eso fuera Juan Luis Guerra no hubiera ganado un soberano, porque... Y la de ¿cuál? Quisiera ser un pez. No, porque no, él grabó esa sola. La gente toma a Juan Luis de ejemplo con esa canción. No, pero quisiera ser un pez. Sí, porque sí, él quiere funcionar. Sí, mira, Chanel, esa canción tiene el doble sentido. Ey, no, claro que sí. Pero mira qué fino. Qué pecera. Y hacer burbuja de amor. Oye, no estamos hablando. No, porque claro, estamos pasar hablando de Juan Luis Guerra. Pasar una noche mojado en ti. Es fino. Tiene doble sentido. No. Pero no, Chanel, fino. Mi sábana blanca. Ok, quisiera ser un pez. Ajá. Un pez. ¿Qué tiene? No, porque ya para poner mi nariz en tu pecera. Chanel quiere que se lo expliquemos con manzanita y pera. Hazme como el perro bebe agua. Sí, que le expliquemos, ya tú sabes. ¿Cómo que el perro hace agua? ¿Cómo que? Ah, no, yo no sé. Dile a la popi. Dale. Él quiere decir, Juan Luis Guerra quiere decir, yo quisiera ser un tipo para agarrarte. Y darte una buena madre. Sí. Y que después otro que día. Te va a hacer, yo tacho riego en ti. No, así no, me no, es así no, que va no, la no. vaina. Y al otro día me duele la cintura. Sí, me duele la cintura. Te cintureo. Eso es lo que dice la canción. No me quiera poner mal. No, me dice eso. Y que quiere ser un pez y dejar burbuja. O sea, que quiere dejarla tipo embarazada. Y hacer burbujas de amor. Hacer burbujas de amor por donde quiera. Dime, ¿cuál es la jodida burbuja de amor por donde quiera? Pasar la noche entera vaciando en ti.
Enciendo parte de ese apartamento, de esa casa. Claro, de ese sitio, es verdad sentado, que ¿no? tiene un doble sentido, sí, muy fino. Estoy hablando con Boca de Piano. Y la boleta de este viernes están a 8 y 9 mil pesos y se están acabando. ¿De qué? ¿De 72. ¿De qué? Para el concierto de Juan Luis Guerra. Yo no confío si Juan Luis Guerra, confía, sí. No, yo no, compré esa boleta en Mercado Negro para que pase estilo Bad Bunny. Yo no, que le triplicaron el concierto. No, mi amor. Y se revienta. Estuvimos hablando con Boca de Piano hace un ratito. Estuvimos hablando con Boca de Piano hace un ratico. Para la gente que cree que él no come, que él está amargado, tumben eso. Fausto está feliz. Oye, con más los feliz, premios. Más feliz que... Ya él me dijo, sí. Chanel, ¿cuántos premios yo tengo en mi casa? ¿Ay? Mi programa. Yo como comediante fui presentador de los premios, uno de los mejores, por encima de Daniel Salco. Fausto se la comió. Ya Fausto logró lo que quería en los premios. Eso es nosotros que queremos que no nos han nominado nunca. Queremos vivir la fiebre. Vivirla. Sí. Pero Fausto no. Fausto está en película. Yo creo que el mismo que pidió que ya no lo nominaran fue el mismo. Sí, sí. Raymond Pozo y Miguel Cepe dijeron, ya no nos metan. Claro. Metan la nueva generación. Y ahora en este, como dirían muchos, un bochorno que le metieron ahí a la pasante... Le metieron ahí a otro muchacho que hace humor también, a Anderson Humor y a Vera Logando, con esas dos estrellas, y Raymond y Miguel. Y se atreve a ganarle uno, porque Yera estuvo por encima de ellos dos y Boca de Piano el año pasado. Sí. Él se ganó el soberano como mejor humorista. Pero es que ya sabemos que si no se lo ganan, por ejemplo, Raymond y Miguel, por un tema ya de dejárselo al otro. El comediante del año, yo le puedo decir que gana Raymond Pozo. Raymond Pozo es quien trabaja. Nunca ha ganado un premio. Miguel no. Miguel Céspedes. Miguel es más completo que Raymond. Exacto, como un chin más jocosito que ellos Raymond. Son buenos los dos. Sí, los dos son buenos, pero, porque digo yo, es más completo. No, porque Miguel. Por ejemplo, Raymond es como más un chin más conservadito. Ah, sí, sí. En cambio, Miguel, él es como un chin más con la jerga de la calle y eso. Sí, pero fíjense que semanal Raymond Pozo tiene un personaje diferente. Hay pocos humoristas que trabajen como Raymond en este país. La semana pasada yo estuve muerto de la risa. No sé si ustedes vieron la caracterización que hizo Raymond de Chicho Severino. No tuvo madre. Pero una vaina. Eso no tuvo madre. Chicho Severino, igualito. Tú lo ves así, tú lo pones los dos juntos y tú dices, es Chicho. Hay personajes que él ha hecho que yo digo, ¿qué pasa, Raymond? Pero hay personajes. Raymond es muy duro. Comediante del año, Raymond Pozo. Anótenlo ahí. Revelación del año. El carajo ese de que tú dijiste del plebe, Mariela. Sí, Rubio del acordeón. Rubio del acordeón. Sí, y no. También bueno, deberían de meter ahí a que Tolentino quiere darle golpe como revelación del año. ¿A Tolentino? ¿Qué tú quieres? ¿Una jipeta o una CRB? Tolentino. Al patrón. Ah. ¿O sí? No sabía. ¿O sí? Pero Tolentino le dijo: mira, vamos a juntarlo donde tú quieras para que nos matemos. Ah, pero tú verás. Porque tú lo debes tener más chiquito que yo. Ay, Dios. ¿Qué? Tolentino se dijeron en el aire. Tolentino se jacta diciendo que él tiene que le haga yo. Él es responsable. Sí. Que tiene... Tú tienes el audio ahí, Paco. Sí, oye, sí. Ponlo en el micrófono. Okay. Ponlo. Dios mío. Sí. Estoy loco, perverte. Invítame a tu programa cuando tú quieras. ¡Au! Que yo voy y nos matamos de frente. ¡Au! De frente. Tolentino, mi amor, bello mío. Mire, déjeme decirle al patrón de Jarabacoa. Ay, Dios mío. Líder, vamos a hacerlo como usted entienda. O yo voy a Jarabacoa o tú vienes a la capital. Diga cuál es la mejor forma que tú deseas. Ahora, no quiero que ahorita digas que eres hijo de un juez, que eres hijo de un capitán. Ay, dime cómo lo hacemos. Tú no sales conmigo en nada. No, por olvidar. En nada, ni incluyendo en esto. Mira esta foto. Líder, ni en eso. Usted tiene una vainita así, líder, mire. ¿Sabe? Usted no sale conmigo. Usted tiene una vainita así. Mire, así. Ay, Dios mío. Yo tengo una anaconda. Ay. ¡Dale! Ahora, ustedes lo están defendiendo, pero mira.
mira, Tolentino, mi hermano. Yo te voy a decir, tú estás defendiendo a él, pero encuentro que él no debe de manejarse así, porque el perro que ladra no muerde. Sí, no, mira, o sea, mira. El que sí, dice un ejemplo, que yo él habla tengo, así, él habla que así. Yo tengo, que yo tengo, él habla que así, yo tengo. Porque el patrón de Santiago era uno de los ladrones más grandes que había en Jarabacoa. El gordo. El sí, el gordo. El hijo de que hijo de Gomería. Sí, se metía una máscara adentro y salía a robar en todas esas cabañas que habían por ahí, a robar y atracar, hasta que lo descubrieron. Robando, sí. Y se metió, fue a una vaina de música, a poner música, y le metieron 50,000 pesos de música. Y él vino, aló, sí, ¿cómo va a ser? Ay, sí, yo Pero ponme el dinero. Sí, eso. Ah, pues está bien, pues déjame ir al banco a resolver. Sí, fue supuestamente al banco a resolver. Y se fue con todo y no pagó. Ah, yo me pregunto, ¿qué es la vaina que me, que yo no quiero incomodarme toda la noche? Pues yo tengo que coger un pique siempre. Con video y todo atracándolo, tal. Los malditos videos que aparecen de Dillon Baby atracando una vaina, pa, Dillon Baby, pan, a los 2 años, al año, Dillon Baby preso. ¿Por qué hay que esperar tanto? Ese patrón, ese tipo que dijo que era hijo de Gómez Díaz, ese asqueroso, ese gordo. Atracaba, la policía lo sabe, está suelto engañando gente y todavía está suelto ese tipo. Ese tipo tiene que estar preso, tienen que meterlo preso. ¿Qué es lo que esperan? Que siga. Mira, engañó a una muchacha con una matrícula, le quitó 50,000 pesos de que pongo inicial de una vaina y ahí estaba la muchacha dando gritos. Y hay que esperar que siga. Que siga engañando gente y que siga jodiendo. Y él sale y lo llevan a la entrevista. Y el mierda ese comienza a decir. No, porque yo lo que hago es que digo, aquí llegó el hijo de fulanito, el hijo de Mayella, el hijo de asqueroso, ese tipo que hay que darle una pela, encuerarlo ese gordo del fuiche, y darle una pela y meterlo preso para que respete ese sucio. Bueno. Me perdona, pero tengo que encojonarme siempre. Entonces, buenas noches, hombre. ¿Qué tú quieres? ¿Un apartamento o una cereve? A ti, yo te voy a dar $200,000 ahora mismo. Bye, señor, nos vemos mañana. Vamos al swing, vamos allá. The day I die.